es una diplomatura novedosa. El tiempo que ha durado, o sea, no es un tiempo corto, ha sido casi 5 meses de clases presenciales, y me gusta también la modalidad semipresencial, porque yo creo que aprovechas el tiempo y a todo largo del curso estás en permanente contacto, ¿no? El material es un material novedoso y sumamente útil. Estoy sumamente satisfecha con esta diplomatura. Es más, recuerdo perfectamente que de la Católica nos llamaron para saber cuándo podían visitar a fiscales en Trujillo, con la idea de obtener alguna información y experiencias y cuáles eran las problemáticas que se tenían en las investigaciones. Evidentemente me ha resultado útil, por cuanto dentro del sílabus que se encontraba en este curso estaba el tener que profundizar aspectos sobre delitos de corrupción y sobre cómo estos incluso estaban relacionados a los delitos de lavado de activos. Bueno, a mí me pareció interesante el curso vinculado a la contratación pública, también al lavado de activos, y este último sobre cooperación judicial internacional o asistencia judicial internacional. Porque el último porque es novedoso, y los dos primeros porque yo creo que sí son hoy el quehacer diario de nuestro trabajo como jueces y como después operadores de justicia, ¿no? Considero más bien que este curso es completo porque abarca todas las aristas de la criminalidad organizada, y fundamentalmente en el caso del lavado de activos se han tocado lo que nosotros habíamos exigido también desde Trujillo, las dos posiciones en torno al delito previo. El profundizar aspectos sobre delitos de corrupción es bastante importante para nosotros, que a diario tenemos que intervenir justamente en audiencias, en procesos judiciales por delitos de corrupción de funcionarios. En el tema del lavado de activos, que hemos tenido muchos casos acá, yo creo que sí va a ser útil el material, los talleres conversatorios, las clases que hemos tenido con los profesores, y yo creo que va a ser de suma utilidad para cuando tengamos casos concretos que tengamos que resolver, va a ser un material útil. Vamos a mejorar el trabajo de los casos que ya están siendo investigados o los que ya están resueltos, probablemente hagamos procesos de pérdida de dominio. Con los elementos que nos han dado en el curso, ¿no?, sobre profundizar sobre delitos de corrupción, definitivamente nos proporciona elementos para también poder hacer una defensa efectiva a favor del Estado, y con esto tener que resguardar los intereses del Estado.